transaction, this whole case, we know, and I think you know, that they finally ended up buying the containers from Vertisa. This is another company, right? Correct, we, yeah. We know that this company, it's... The job is to... But you went away again. You went away again. I can't hear you. Hola. Sí, ahora sí escucho. Es que se corta el audio si me llamas. Sí, solo lea los mensajes, por favor. Ok. Sí. So, hola. So about the fraud from Elmet and Vertisa, they involved Vertisa, they finally bought the containers to Vertisa. And I think that, as you know, this whole transaction is cost, it's, the cost is $48 million. So we want to know your thoughts about this matter, about this whole case. We know that your concern is about those hospitals getting to Honduras. And we want to know what you think about this whole thing. Well, first off, Elmed, Jaxo Lopez, and Barista are not hospital manufacturers, okay? They, you know, they claim that they have manufacturing, but they do not. The containers that you received were built by another company in Turkey that built 60 containers. They delivered 78 containers, which means is they probably used shipping containers for the 18 or so that needed to be built or to be supplied to supply the hospital. Okay, our concern is that those used shipping containers might be contaminated. Who knows what has been transported inside those? So they used containers to complete the order. Okay. So, está diciendo el señor Murphy que Vertisa no es una compañía fabricante de hospitales, que él es de su conocimiento que ellos sí proveen contenedores y que esos contenedores, de lo que él sabe, aproximadamente 60 se construyeron por Vertisa, pero que los otros ya eran existentes. Entonces, la preocupación de él, como dice, es que no se sabe qué se ha transportado en esos contenedores, los que no son nuevos, que podrían estar contaminados, y porque el uso sería de uso hospitalario, entonces es ahí la preocupación. Eso es lo que dice hasta ahora. Ok. Con el expertise y siendo una de las empresas más serias que dirige el señor Murphy, y hoy estafados con $48 millones, ¿cuánto equipo y qué tipo de hospitales hubiese tenido el pueblo hondureño de no haber sido estafados? With your expertise, Mr. Murphy, and your company, what would Honduras receive if actually the government of Honduras would buy with $48 million mobile hospitals? What would have been the result of this transaction? Well, you know, first off, what they should have received is seven completely equipped hospitals, including ventilators, medical equipment, X-ray, all the testing oscilloscopes and so on that go along with treating people. Beds, completely equipped. So once it's put together, the hospital can be functioning.
Ok, dice el señor Murphy que para esa cantidad de dinero se hubiera recibido 7 hospitales móviles completos, completamente equipados, con ventiladores, con rayos X, laboratorios, camas y salas de tratamiento. ¿En cuánto tiempo, Temis, en cuánto tiempo hubiésemos tenido? Porque lo último que escuchamos de su intervención es que en 9 a 20 días máxime, pero que 90 días desde ya era un indicador de estafa. Y sumarle la pregunta que Juan Orlando Hernández, si él no va a proceder, dado que no pudo existir otra autorización sin Juan Orlando Hernández como creador de Invest, y que le vamos a facilitar documentación porque ellos tienen contacto permanentemente con Axel López. Mr. Murphy? Yes, ma'am. Originally, we heard that you said that if this transaction was made with your company, you said that between 9 and 20 days would be the delivery of the mobile hospitals. Right, SDI could deliver all 7 hospitals in 29 days to Honduras. Okay, so aside of that, you know that the president of Honduras, Juan Orlando Hernández, he's not going to proceed in this case. He is actually the founder of InvestH. Okay. So, Mito Benitez, he's telling you that he has all the documentation about this matter, and he's willing to provide it to you so it can help you build this case. So you can proceed against the original people involved in all this fraud. Yeah. Well, I know, you can send me the documentation. I know our lawyers our lawyers, I do believe, have made contact with Barista and Lopez, or at least for Barista. We're not really sure where Lopez is at this moment. But I know our lawyers are in conversations with the authorities and also Barista, okay? Que originalmente, como él había dicho, la entrega de esta orden de los hospitales móviles hubiera sido en 29 días. Yeah. Y él dice que sus abogados lo único que han hecho es contactar a Bertiza, ¿verdad? Y es hasta ahora lo que él sabe acerca de Bertiza. Según nuestra investigación, hay dos delitos. Hay espionaje por parte de los funcionarios hondureños a la empresa, porque fuiste consultado, fuiste cotizado, y eso es el documento que se justificó para sacar el dinero. ¿Ha existido alguna motivación por parte de alguna autoridad, repito, en contactarse también para subsanar este problema, querer negociar a espaldas de la ley? We know that one of the main problems in this case is espionage, because they did contact you so you could give information about your company. Right. Si ahora que ya está consolidada la estafa, que nosotros le podemos entregar información inclusive a su empresa, y de saber que el tipo y que tenemos contenedores, como lo ha certificado, que posiblemente pueden propagar más bien la contaminación. Y con esta investigación, si no han pretendido autoridades contactarse con la empresa para querer decirle que ya no continúe con la investigación. Is there any way, or have they contacted you, authorities from Honduras, trying to mediate about this problem, trying to conceal in any way all these problems that they caused to your company under your name, using your company information, so you could stop this investigation, this case?
Well, we have already, like I said, we have already made contact. We have not received any contact from the Honduran government as of yet. No ha tenido contacto con el gobierno de Honduras hasta ahora. Yes, go on. Okay, ¿qué le sugiere? ¿Qué le sugiere el FBI que espere, que actúe? Tenemos documentos donde Axel López se continúa comunicando con Inves, lo cual no es un desconocido, y continúa inclusive a la espera el gobierno de las facturas, obviamente que son todo lo contrario a lo que ya tenemos en el Puerto Cortés. ¿Nos puede certificar que no tenemos en lo absoluto hospitales, sino que lo que tenemos son contenedores de refugiados? The government of Honduras and Axel López, they have been communicating. Actually, they have been telling in the press to the people of Honduras that they have pending 5 more hospitals. So now that you're telling us that what we have is just containers and that they're not mobile hospitals, you can firmly say that this is not what we were supposed to be getting, right? Well, from what I've seen, you know, I've seen some news reports in regards to the containers. The hospitals that you have, I mean, you do have some hospitals, you know, because I saw the kitchen, I saw some of the containers for ICU. You know, but you know, Perdón. Algunos módulos. Él dice que algunos módulos sí son de hospital, pero que él ha visto los contenedores. O sea, parte de lo que se recibió es parte de hospitales móviles. Go on, Mr. Murphy. And I mean, you do have two hospitals. It looks like to me there. However, you know, what I don't know, I haven't seen an inventory of what's inside the hospitals as far as equipment wise. Go on, Mr. Murphy. Well, I've seen that, but what I have seen, it looks like good work, of course, but, you know, whether it's functioning, once it's assembled, whether it's an operating hospital or not, is yet to be determined, because, like I said, they should be have gotten x-ray machines, beds, you know, various pieces of lab equipment, other testing machines that are used in hospitals for various scans and so on. I haven't seen any of that as far as they have supplied. Él dice que generalmente, como él había dicho anteriormente, que no se ha visto él lo de los, no ha visto él lo de las cámaras de rayos X, lo de los laboratorios, ha visto algunas camas, que definitivamente se ven algunas partes buenas, pero al final ya al ensamblar y armar todo hay que ver si en verdad funciona, ¿no? Como un verdadero hospital móvil. Y como te digo, no ha visto el inventario, entonces no está seguro de lo que viene ahí. Ok. Sí. Winnie. Tengo dos consultas que hacer. No sé si las podemos oportunamente hacer ahí en ese momento. Mr. Murphy, hay un punto importante en el tema de la de las empresas que ya ha hecho un plagio Axel López. Tanto Elmed Medical System como Vertiza son también empresas que él ha hecho plagio desde ellas, ¿verdad? ¿Ha habido alguna comunicación directamente con estas empresas que existen en Turquía con ustedes para poder hacer una denuncia más grande acerca sobre este tema? Porque no solamente han hecho el plagio con sus códigos de calidad o de certificación, sino que también han hecho de empresas como Vertiza, la empresa que al final tuvo que hacer la venta de los contenedores, y también como la empresa Elmed Medical System, que existen en Turquía, pero que al final no son parte de la, no son parte de la información, en este caso,
que ellos han pintado. Entonces, la pregunta concretamente sería, ¿han tenido usted comunicación con estas empresas como el Medical System de Artisa para hacer una denuncia formalmente ya contra Axel López? Question for you, Mr. Murphy, is that we know that Elmed Medical Systems and Vertisa, they're not part of the companies that Axel Lopez said that he owns or represents. So, because these are independent companies and they are part of this fraud made to the government of Honduras with the mobile hospitals, have you contacted them, Elmed and Vertisa, so you can unite and together sue Axel Lopez Mobile Hospitals for fraud because they used your company's information, and of course they were part of the espionage to get all the information to make this transaction. Yeah, well, first off, we are pursuing Axel Lopez and Verista, okay? Elmed Medical Systems in Turkey has no affiliation with Axel Lopez at all. That's part of Axel Lopez's fraud. You see, he created a company in the U.S. that has the same name, used the same address, except Axel Lopez is fraud. There is an Elmed Medical Supply in Turkey, which is a very legitimate company. They have no connections to Axel Lopez whatsoever, and I'm sure they are pursuing whatever they need to do to protect themselves within the Turkish government. Él dice que ellos lo que sí han puesto mano es en Axel López, la compañía de Axel López y de Vertisa, pero que Elmed es una compañía existente en Turquía, pero que no tiene nada que ver con la compañía que nombra Axel López, que también es Elmed, pero no tiene nada que ver con la que tiene en Turquía. Sin embargo, Vertisa sí es la compañía con la que él trató. Go ahead, Mr. Okay. Murphy. Yeah, because really the only companies that are involved in the fraud actually is Axel Lopez and his suitcase companies in America and Barista, all right? And Los verdaderos culpables de todo este fraude es Axel López y una compañía de maletín que hay en Honduras y Vertisa. okay. Queremos decirle al dueño de la empresa que nos tuviera con 7 hospitales y en 9 días y hubiésemos evitado muertes. Que vamos a entrar a una etapa de preguntas más puntuales que le queríamos dar contexto para que lo pueda entender el pueblo hondureño, pero que vamos a entrar en preguntas más puntuales y me gustaría que le dijeras, Temi, para tener respuestas de acuerdo a nuestros documentos. Número uno. Okay, espérame. Mr. Murphy, Yes, so right ma'am. now we have all the context of what we're gonna talk about. Now, Milton is about to ask you some punctual questions about this case. So, because we want your answers, so we can inform all the people in Honduras about all this case. Okay, go Yes. ahead. Yes, I wish, let me make one statement. It needs to be put this in. We wish that the government of Honduras would contact us because I know the people of Honduras are suffering. There's not enough beds and stuff to help treat them. They Dice could él que buy. quisiera que el gobierno de Honduras se contactara con él, porque él sabe que la situación, que no hay suficientes camas y que la gente está sufriendo. Go ahead, Mr. Martín. From what I've heard from the press that Mr. Lopez and Barista are not going to deliver the hospitals, the balance of the hospitals, until the first 2 weeks of September. Dice que él tiene conocimiento de que los hospitales restantes van a ser mandados para Honduras hasta septiembre. If the government would contact SDI could deliver those hospitals much sooner than what even Axel Lopez could. We could deliver them in 29 days from once we received the order and the deposit.
que si es la voluntad, dice, del gobierno de Honduras, que él, su compañía SDI Global, podría fabricarlos y entregarlos en 29 días. Ok. Tomando en cuenta que Axel López es un estafador, como ya lo he comprobado, tu empresa, Murphy, y también nuestras investigaciones, los estafadores iniciales, los que hicieron espionaje a tu empresa, fue las autoridades hondureñas, cotizando tanto el embajador en Alemania como el canciller en Turquía. Tomando en cuenta esa naturaleza de estafa institucional de Inves, pregunto, ¿vas a llegar a las últimas consecuencias? So, Mr. Murphy, we know that the first contact, the people that contacted you first to gather your company's information to make the estimate, right? And all the documentation right. that you provided was the government right. of Honduras. So no. knowing that through Axel López and knowing that this is all part of a big fraud for the country and that they did this to your company, are you willing to go all the way with this lawsuit, with this case against all these people that affected your company and made this fraud? Oh, absolutely. SDI will pursue it with pursue all legal options in the U.S. and also in Turkey against Mr. López, his companies. Okay, definitivamente ellos van a proceder hasta el final, tanto en Estados Unidos como aquí en Turquía. Go ahead, Mr. Murphy. And his companies in Barista, they're the bad boys. Y también el periodista dice que ellos también son parte de ese problema. Yes. I'm sorry to say that, you know, I'm sorry that the authorities are actually listening to Mr. López, that they're going to deliver, but I can tell you the other five hospitals, López will not deliver. Dice que él lamenta mucho que las autoridades en Honduras estén escuchando a Axel López, porque definitivamente él está muy seguro de que esos hospitales no van a llegar. Go ahead. Ok. Tomando en cuenta lo veraz que ha sido la información que ha entregado señor Murphy, ¿qué pasos van a continuar gestando para tener una versión oficial del Ministerio Público que ya tuvo que haber pedido información? Más aún cuando una empresa seria como la que diriges ya materializó la información para determinar que es una estafa. ¿Qué ha dicho el canciller de Turquía aquí, Facuse, en relación al Ministerio Público y su silencio? Mr. Murphy, what have you heard from Adolfo Facuse, the person that represents Turkey in Honduras? About the authorities, what have they done or what steps has the authority taken on this case that you have opened against the fraud from Axel López and the authorities in Honduras? Well, I noticed, I'm not in Turkey, of course, but I know that the fact that things are moving forward. As the lawyers are, it's in the lawyer's hands now. That I don't know exactly what process it's in, but I do know that it'll come to a head here pretty soon. So you haven't heard from Adolfo Facuse? I haven't heard from the local people at all. No. No, él dice que no ha escuchado nada de la gente local de allá de Honduras. Que él solo se ha comunicado con las autoridades acá, pero él no ha tenido comunicación con la gente allá. Ok, ¿qué pasos o cómo definir esta estafa? ¿Qué fue lo más evidente del Estado hondureño para confabularse con un estafador como Axel López? ¿Qué fue lo más raro o lo más evidente para ustedes como empresa seria? As a company, Mr. Murphy, how did you notice that there was something
thinking about this negotiation? Well, how did you discover about this bribe? Well, an investigative reporter from the El Paso newspaper. I can't remember. His name is Juan, I think. Juan. I cannot remember his last name, but he contacted me in regards to it back in May. La Pauta. Okay. It was La Pauta? The El Paso? The El Paso? El Pulso. Oh, él dice que a él lo contactó un reportero de el medio El Pulso. El Pulso HN. Okay, go ahead, Mr. Murphy. Anyway, Juan, the reporter there, contacted me in regards to it because he took the numbers, the registration numbers for NATO and State Department, and he was able to find out, search on the internet who those belong to. So that's how he. Dice que el reportero de ese medio agarró los números de registro de la compañía que se estaban perfilando en estas documentaciones que se estaban presentando para esta transacción. Y que él fue en línea a buscarlo y que descubrió que no eran de la compañía que se estaba diciendo, sino que era de LDI Global. Go ahead, Mr. Murphy. But I forgot what I was going to tell you. What was the question again? You got another question? You were saying that the report from. Oh, yeah. Yeah, the reporter from the El Paso, John, he contacted me in regards to let me know what was going on. That's the first indication that we knew that something was happening. Okay. Que definitivamente cuando este reportero lo contactó y le dijo acerca de estos números de registro que se estaban usando en otra compañía y que eran de él, entonces ahí fue cuando lo puso en alerta de que algo malo estaba pasando, de que se estaba haciendo este fraude. La transferencia del Banco Central fue a bancos estadounidenses. ¿Eso va a facilitar para la investigación, Murphy, del FBA en relación a esta estafa? ¿Que ya hay dinero en bancos de transacciones de las autoridades hondureñas, de la ministra de Salud, del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado y de todo este complot? Trasladaron el dinero a bancos estadounidenses en la Florida. ¿Ustedes cómo piensan que va a reaccionar esa banca cuando sepan de esta estafa? ¿O si ya lo han atendido ustedes bajo esa vía? As we know, the central bank in Honduras, they transfer the money to some banks in the U.S. in Florida. This was from the health department and the president, Juan Orlando Hernández, who made this transaction. So this is gonna facilitate the investigation with the FBI, right? Right. The transaction of the money. So what's your opinion about this matter? Well, my opinion is that my opinion is that you know, we reported the crime to the FBI, and I'm sure there's been other groups in Honduras that have also made a report to the FBI. I'm sure that was one of my first recommendations to the government was to, since you found out it's a bunch of fraud, you should ask for your money back. The FBI should be able to trace that money to wherever it went to whomever got money. When you say group in Honduras that you told them to. Well, I had seen some reporters had sent me, the reporters have been contacting me right and left, which I'm sure you're aware of. They sent me a legal document that several groups had been made a report to the FBI. From Honduras, and I'm sure reports have been issued at the U.S. Embassy in Honduras. So I'm sure that things are working in regards to that. Él dice que él está seguro de que esto está avanzando porque también tiene conocimiento de algunos grupos que han interpuesto denuncias y que se lo han hecho llegar tanto al FBI como a la embajada americana acerca de este asunto.
Ok. Posterior. ¿Usted está seguro de que la transacción esta que se hizo hacia los bancos de Estados Unidos va a facilitar la investigación con el FBI? Ok. En la transferencia de las tantas que hubo después de que cotizaron a Global, si me decís. Elmed Medical System. No, no, a Elmed Medical CDI System. Global. Perdón. CDI Global. CDI Global. CDI Global. Cuando te cotizan a CDI Global, Murphy, posterior a ello se hace una transferencia que es una transferencia número DD7902-2005-575 por la compra de hospitales y coincide con cotizaciones que se habían hecho y es a lo que nosotros vemos que hay un espionaje que se cotizó y que con esa cotización se hizo estas transferencias, pero ya para Axel López en cuenta de Citi, Banco América en Nueva York. Y yo quiero, el primer desembolso es de 15, ojo con eso, 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Entonces. En el Banco de América de Nueva York. Sí, entonces, lo que quiero es que con esta información no nos queda la menor duda que Axel López solo es una pieza de las autoridades hondureñas para estafar al pueblo y obviamente que la estafa tiene ya ese corte internacional, pero hay transferencias que se hicieron después de la cotización a la empresa que es propiedad de Murphy para el pueblo hondureño que está viendo esta entrevista. So Mr. Murphy, we know that after you handed them the estimate for the mobile hospitals, we know that right away there was a transaction. There were $15 million sent to a bank in New York. So we know that Axel López is just one of the members, participants of all this fraud. And we want to know what are your thoughts about how this all began with the, when they used your information, your estimate to start all these transactions, sending money and paying for these mobile hospitals. Yeah. Well, Axel López is fraud. You know, he has basically no companies. And Barista is a company in Turkey. They build medical waste products, okay? Axel López needed some credibility to be able to sell the hospitals. So in other words, all the ISO certifications, all of the stuff he used gave looked like his company had credibility, but it doesn't. They had nothing. You know, I understand that he was bragging about his hospitals are green hospitals. we found out that he owned the company that gave it the certification. You know, it's all a big cover-up fraud from López, and the best thing the Honduran government can do is quit talking to him, get their money back. Dice él que para él pues es sabido de que Axel López es totalmente un fraude, que definitivamente él necesitaba credibilidad utilizando la información de SDI Global, que por eso tomó la cotización y toda la información para tener credibilidad con Vertisa, para hacer la compra, y que él sabe, es conocimiento de él, que inclusive Axel López estuvo como presumiendo de la compra que había hecho, que supuestamente había hecho una compra de hospitales móviles ecológicos. Pero que para él, definitivamente, el gobierno de Honduras debe de dejar de hablar con Axel López y cancelar esa transacción con él. Ok, dile, Temis. ¿Listo? Sí, perdón. Tal vez es
Tal vez en este punto preguntarle a Mr. Murphy si los hospitales móviles se han logrado encontrar en algunas investigaciones que se han planteado en el perro amarillo y también a través de aduanas y de diferentes instituciones que están investigando en Honduras, que los hospitales móviles no costaron 7.5 millones como en su inicio eran, sino el precio de los contenedores que mandaron a Honduras era de 2 millones. Entonces, ante esto, hay un fraude al Estado de alrededor de 17, de una diferencia, podríamos decir, de 32 millones, por lo menos, en el costo de los hospitales móviles, ¿verdad? Que hay un perjuicio al Estado de Honduras. Y las autoridades hondureñas han dicho que quieren comprar los hospitales móviles, que podrían ellos solicitar el dinero, que se regrese el dinero a estas empresas. Entonces, ¿estaría dispuesta la empresa CDI Global a aceptar que Honduras pueda comprar su hospital y traer esos 5 hospitales que faltan, que Honduras le pueda dar un mejor precio, digamos, en este caso, que Honduras pudiera comprar? ¿Estaría dispuesto a ser un proveedor CDI Global de Honduras? So, Mr. Murphy, as you know, the big difference from this transaction, the mobile hospitals, is about $32 million. That's the difference, because they overpriced them. So we know that the government has said that they are willing, or they're trying, to get the money back Good, good. from this case of the mobile hospitals. And the question for you is, SDI Global willing to take this order and give Honduras a good price for an order for the order of the mobile hospitals? Are Well, you willing to be the provider? SDI Global is a very qualified company to do this. First off, the estimates or the prices that Mr. Lopez gave to Honduras were within the market value of what those hospitals are selling for. Okay, our price. SDI Global es una compañía muy profesional y que tiene conocimiento de que definitivamente el precio que dio Axel López acerca de los hospitales móviles, proveyendo específicamente los hospitales que se habían cotizado, ese sí sería el precio correcto dentro del mercado. Go ahead. The price, Mr. Lopez's price, I don't know the exact total, but I know our price would have been probably about $5 or $6 million less than what Lopez offered him to you at $47 million. The prices of the hospitals are not that far out of market value. They're within range, okay? Dice que el precio que Axel López dio está más o menos dentro de lo regular que se maneja en el mercado, que él, como SDI Global, hubiera vendido, los hubiera cotizado por 5 millones menos. Go ahead. Our price for those hospitals, I'll tell you real quick here. For the For the 7 hospitals? well, for the 7 hospitals, I'll just tell you what our price would have been for the for each one of them. Okay, let's see. Ahorita va a sacar el precio unitario de los hospitales. Okay, solo silencio Espera. para despedirme de la gente, el audio, y poder seguir en la reunión, Solo ¿sí? ponga silenciar, Milton. En la parte izquierda dice silenciar, usted silencia suyo. Okay. Okay, Estamos reunidos con we sell these hospitals today. el señor Murphy, dueño de AIS Global, This la will be unit price. empresa a la que se le fue solicitada la cotización y el epicentro de la gran estafa, donde hoy nos está diciendo en estas largas conversaciones que hemos estado sosteniendo,
para fortalecer con mayor aplomo que lo que tienen en el Puerto Cortés es una estafa, son contenedores de refugiados y que con el precio menor al que se entregó como estafa, tuviéramos 7 hospitales que no son campos de refugiados ni hospitales transitorios, como le llama él, y lo que comprueba pues que va a llegar a las últimas consecuencias y vamos a entregar en más detalles hoy en el programa a las 7 de la noche porque estamos haciendo no una entrevista sino cotejando toda la información para poder demostrar que Juan Orlando Hernández Alvarado, la Secretaría de Salud, el Ministerio Público no se han contactado con el que ha generado ya la investigación con el FBI, pero sí se siguen contactando con el timador, el estafador, lo cual pues nos hace bastante difícil creer que se puede continuar con un Óscar Fernando Chinchilla que debe renunciar ya cuando siguen dialogando, como dijo Evelyn Bautista, con el estafador y no con la persona que está entregando la información para detener ese crimen de más de 100 mil millones, porque acuérdense que no solo son estos 48 millones, eso es la puntita del iceberg. Lo esperamos a las 7, continuamos con nuestro trabajo, con Whitney Godoy, y agradeciendo, pues yo me vuelvo a conectar. Ok, sorry.